Señor, abre mis labios. Las culpas, mi Dios, la vez a la vida vos, y
y todo de sus pecados. Yo soy quien ha de llorar por ser acto de flaqueza, que no hay en naturaleza más flaqueza que el pecado. Y de nuevo andamos tocados, que yo creo que lloráis vos, tal vez os daremos vos, y tomar estos pecados. Vos sois quien cargar se puede estas mis culpas mortales, que la menor de estas tales a cualquier peso excede. Y de nuevo son tan pesados aquellos tiernos niños, dame las lágrimas vos y tomad estos pecados. Al Padre, al Hijo, al amor, alegres cantad criaturas y resuenen las alturas toda gloria y todo honor. Amén. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Por arma de mis cuerdas y laureles sobre arte que ofrecinarás. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, se da cuenta. Aunque terminen como hierba los malvados y crezcan los traidores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los yeah.
habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, cesad de obrar mal, aprended a obrar bien, buscad lo que es justo, haced justicia al oprimido, defended al huérfano, proteged a la viuda. Entonces venid y litigaremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, blanquearán como la nieve, aunque sean rojos como escarlata, quedarán blancos como lana. Su plumaje. Él me librará
atesorar. Sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Demos gracias siempre y en todo lugar a Cristo nuestro Salvador y supliquémosle diciendo: ayúdanos, Señor, con tu gracia. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Concédenos guardar sin mancha nuestros cuerpos para que el Espíritu Santo pueda habitar en ellos. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Desde el comienzo del día creciente en nosotros el amor a nuestros hermanos y el deseo de cumplir tu voluntad en todas las acciones de esta jornada. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Danos hambre del alimento que perdura y da vida eterna y que tú diariamente nos proporcionas. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Que interceda por nosotros tu Santísima Madre, refugio de pecadores,
para que obtengamos el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Pidamos al Padre que nos libre de todo mal, repitiendo la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, mira compasivo nuestra debilidad y extiende sobre nosotros tu mano para protegernos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, Reina de los cielos. Señora de los ángeles, salve, Clarisa de Puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas las más bellas, salve, hermosa doncella, ruega Cristo por nosotros. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos. Dios santo y misericordioso, que te compadeces en los humildes y cumples en ellos, por medio de tu Espíritu, las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todos los signos de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
humilde mensajero es Juan Diego al presentar la tilma que el amor pintó como señal sin igual. Hermoso es recorrer sobre los montes al mensajero que trae la buena nueva. Mejor semilla nunca habrá, fue Dios quien la plantó. Hija predilecta, así germina en nuestra nación. Dios es recorrer sobre los montes el mensajero que trae la nueva. En tierra árida surgió milagro del rosal, la roca incrédula admiró la fe como manantial. Luz es recorrer sobre los montes al mensajero que trae la nueva nueva. La hermosa madre del amor humilde escogió como heraldo de su amor para brindar protección. Cubre al pecador cual madre sin igual, bendito vientre que llevó al Hijo y Redentor. Hermoso es recorrer sobre los montes al mensajero que trae la En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial, y que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Como todos los días a esta hora, preside esta Santa Misa el Venerable Cabildo Colegial de Canónigos, los padres capellanes, los diáconos y los sacerdotes que nos asisten en muchos servicios aquí en la Basílica. Recibimos en esta Santa Misa a los peregrinos de la colonia San Marcos y a Chihualcaltepec en su 235 aniversario de peregrinación. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias. Le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le pide. También ofrecemos esta Santa Misa por los bienhechores vivos y difuntos del Venerable Cabildo y de la Basílica. Hoy, como todos los días 9 de cada mes, recordamos la memoria de San Juan Diego Cuautlatoatzin y le agradecemos al Señor su intercesión, su mediación, para conocer precisamente los designios que le encomendó Santa María de Guadalupe. También se unen a nuestra plegaria y acción de gracias
los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California y el Bajío piden la intercesión de Nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Estamos en el tiempo de Cuaresma. Acerquémonos con un corazón limpio para celebrar los santos misterios. Por eso, en este momento de silencio, un poquitito más largo que los demás días, pidámosle al Señor perdón de nuestros propios pecados. Tú que fuiste tentado por el espíritu del mal. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú, palabra del Padre, que venciste la tentación. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que nos llamas a compartir tu victoria. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, mira compasivo nuestra debilidad y extiende tu mano poderosa para darnos tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares destruidos. Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Palabra de Dios. Seguir fielmente tus caminos. Señor,
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos y le dijo, «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Palabra del Señor. Thank you.
Mis queridas hermanas y hermanos, todos en el Señor, todos bien sabemos que la Cuaresma es un tiempo privilegiado para intensificar el camino de nuestra propia conversión, que tiene como meta la pasión y resurrección del Señor. Este camino supone cooperar con la gracia para dar muerte al hombre viejo que actúa en nosotros, porque se trata de romper con el pecado que habita en nuestros corazones, alejarnos de todo aquello que nos aparta del plan de Dios y, por consiguiente, de nuestros caprichos, de nuestra felicidad y de la sola realización personal. El Señor nos invita hoy a reflexionar sobre el verdadero ayuno y sus consecuencias que el Señor espera de nosotros. Mientras nos arrodillemos ante Dios para invocarlo y darle culto y continuemos oprimiendo a los demás y no hayamos desterrado de nosotros el gesto amenazador para hacerle la guerra y lo tratemos con palabras ofensivas, no podemos decir que brillará sobre nosotros y en nosotros y desde nosotros la luz del Señor. Si queremos ser como un huerto bien regado que dé frutos abundantes de justicia y de paz, hemos de escuchar la voz del Señor que nos llama a amarlo a Él sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como Dios nos ha amado en Cristo. Esta Cuaresma el Señor nos invita a rectificar nuestro camino de fe, que no sea una fe vacía, sino una fe comprometida con la vida diaria, donde en verdad cada uno de nosotros seamos un signo del amor de Dios para cuantos nos rodean. Cristo murió y resucitó una vez para siempre y por todos, pero el poder de la resurrección, este paso de la esclavitud del mal a la libertad del bien, debe ponerse en práctica en todos los tiempos, en los momentos concretos de nuestra vida, en nuestra vida cotidiana. Hermanas y hermanos, ¿cuántos desiertos debemos atravesar también hoy? Sobre todo el desierto que está dentro de nosotros. Cuando falta el amor de Dios y del prójimo, cuando no se es consciente de ser custodio de todo lo que el Creador nos da, pero la misericordia de Dios puede hacer florecer hasta la tierra más árida y puede hacer revivir incluso a los huesos secos. Hoy escuchamos en el Evangelio este encuentro de Leví o Mateo con Jesús. Y la pregunta que les hacen a los discípulos del por qué comen ustedes con pecadores, la respuesta de Jesús es muy sencilla: porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y entonces el Señor nos da razón de su encarnación. El Evangelio de San Lucas es considerado el Evangelio de la misericordia. En él se nos hace ver la cercanía de Dios para todos los que habían sido despreciados y marginados a causa de sus maldades, enfermedades o pobrezas. Dios quiere levantar la esperanza de toda esa gente y quiere decirles que aunque una madre se olvidara del fruto de sus entrañas, Dios no se olvidaría de ellos. Quienes ya son justos y santos no necesitan más de conversión, solo necesitan renovar momento a momento su sí amoroso a Dios de un modo más comprometido y más maduro. En cambio, quienes vivimos descarriados como ovejas sin pastor, somos el objeto de la encarnación del Hijo de Dios y de su entrega en la cruz para el perdón de los pecados. Quien ha sido buscado y encontrado por el Señor debe estar dispuesto para seguirlo al escuchar su voz que le llama a ir en su seguimiento. Este seguimiento puede ser de un modo radical,
como Mateo, para consagrarse de un modo total y exclusivo al Señor y a la misión que Él quiere encomendarnos. Pero también este seguimiento puede ser un seguimiento del Señor para vivir con Él un compromiso de totalidad que se manifestará en comportamientos nuevos de mayor justicia y amor en medio de las realidades que nos tocan vivir cada día. Quien tiene la experiencia personal del amor que Dios le tiene, no puede sino convertirse en su apóstol para llevar a todos hacia Cristo, para que también ellos experimenten la prueba del amor de Dios y se sienten gozosos a su mesa. En esta cuaresma el Señor nos invita a seguirlo, a amarlo y anunciarlo a nuestros hermanos para conducirlos a Él. Ojalá y escuchemos hoy su voz y no endurezcamos ante Él nuestros corazones. En esta Eucaristía, ¿quién puede decir que no es un pecador amado por Cristo y sentado a su mesa? Si así nos ha amado Dios, Él nos pide que no pensemos que Dios se ha hecho Dios de un modo, de un grupo cerrado. La Eucaristía nos lanza a buscar siempre a todos los pecadores, a los pobres, a los cojos, a los lisiados, a los ciegos, a los que padecen enfermedades no solo físicas, sino también espirituales y morales, para invitar a todos a participar del pan único que se parte y que se comparte con todos, que es Cristo. Por eso, manifestar nuestra sincera conversión al habernos encontrado con Cristo es, por tanto, convertirnos en portadores del amor de Dios para aquellos que están en la misma situación en la que Cristo nos encontró a nosotros y nos tendió la mano para liberarnos de ella y hacernos no solo sus discípulos, sino sus apóstoles. Al partir esta mañana de esta casita sagrada, cuando regresemos a nuestras labores diarias, hemos de ser conscientes de que nuestro encuentro con Cristo aquí, en esta Eucaristía, no solo ha sido una invitación a abandonar la opresión, la crítica, la prepotencia, el juicio ligero, la calumnia, sino que también en esta Eucaristía nos ha llamado el Señor a compartir nuestro pan de cada día con los pobres y los pecadores, como un signo del amor de Dios que se ha de manifestar desde nosotros. Esta cuaresma tiene como punto de partida la conversión personal que nos libera de nuestra carga de maldad y nos asemeja a Cristo, y tiene como punto de llegada el servicio al hermano necesitado. Una verdadera conversión hacia el Señor debe convertirnos hacia nuestro prójimo para fortalecerlo, para tenderle amorosa y cariñosamente nuestra mano de hermano y de amigo con el mismo amor y cariño con que Cristo nos ha tratado a nosotros. En efecto, mis hermanos, la vida cristiana no es otra cosa que hacer eco en la propia existencia de aquel dinamismo bautismal que nos selló para siempre: morir al pecado para nacer a una vida nueva en Jesús, el Hijo de María. Esa es la opción radical del cristiano, la opción coherente y comprometida desde la propia libertad que nos conduce al encuentro con aquel que es el camino, la verdad y la vida. Que este Padre misericordioso que tanto nos ama, nos conceda, por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, la gracia de despertar en nosotros no solo estos buenos sentimientos, sino que este camino de amor comprometido se haga realidad cada vez más en nosotros. Así sea. De pie.
Elevemos ahora, hermanos, nuestras oraciones al Padre con más insistencia y fervor en estos días propicios, en este tiempo de salvación, y unamos nuestra oración a la de Cristo, que oraba y hacía penitencia en el desierto. Y a cada una de estas peticiones vamos a decirle: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Por los niños que han venido a visitar a la Santísima Virgen, que en las próximas fiestas de Pascua serán incorporados en la Iglesia por el bautismo e injertados más plenamente en ella, por la confirmación o por la primera comunión, para que comprendan, vivan y sean fieles a los sacramentos de los que empezarán a participar. Oremos. Señor, ten piedad de nosotros. Por todos los hombres, hermanos nuestros, para que puedan gozar debidamente de los bienes de la creación y sepan descubrir en estos bienes la mano bondadosa del Creador, que se los ha preparado y les dispone dones aún mejores para la vida eterna. Oremos. Señor, ten piedad de nosotros. Por los pecadores, los indiferentes y los que viven alejados de Dios, para que oigan en estos días la voz del Señor, que los llama de las tinieblas a la luz y de la ignorancia al conocimiento de la verdad. Oremos. Señor, ten piedad de nosotros. Por todos nosotros, para que sigamos el ejemplo de María y, ayudados por su intercesión, perseveremos juntos a la cruz de Jesucristo, participemos de su pasión y nos preparemos así para resucitar con Él a una vida nueva. Oremos. Señor, ten piedad de nosotros. Pidamos también por los peregrinos, colonia de San Marcos y Azcapotzalco, en sus 235 aniversario. Oremos. Señor, ten piedad de nosotros. Por los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador, que desde California y el Bajío piden la intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe, oremos. Escucha nuestras oraciones, Padre misericordioso, y concede a tus fieles convertirse a ti con todo el corazón y obtener de tu bondad lo que confiadamente te han pedido. En el nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Yo digo a la vida de Gadio Tlaxi, yo digo a Lika, ni tla manali, tiamo ganegua, panito nali, metzmani lia. Yo digo a la vida de Gadio Tlaxi, yo digo a Lika, ni tla manali, ni tla manali,
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el afecto de un corazón grato a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad por la celebración de los santos misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Juan Dieguito y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos, reanimados por este don de vida celestial, te rogamos, Señor, que lo que en esta vida es sacramento para nosotros se nos convierta en remedio de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al bendecirlos a todos ustedes, quiero bendecir de un modo especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a mis hermanos ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo para llegar hasta este lugar. También quiero bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos. El Señor esté con ustedes. Muéstrate propicio, Señor, a tu pueblo, dichoso de haberse acercado a estos santos misterios, para que, habiendo confiado en tu protección, ningún peligro nos aflija. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día, un feliz retorno a sus hogares.